faith and science. ¿La fe y la ciencia? Can they coexist? ¿Podrían coexistir? Yes or no. ¿Sí si o no? Well, if uh, I had to choose a, an icon, a picture to capture the subject of the talk, si debiera escoger una foto como icono para capturar el tema, I would choose the finger of Thomas. Yo escogería, escogería el dedo Thomas de Tomás, el dedo de Tomás. This beautiful painting by Caravaggio es un hermoso retrato de Caravaggio. Encapsulates this moment. Que encapsule este momento. This triangular pattern in the picture. Un patrón triangular aquí en el cuadro. The base of the triangle is that finger going into the flank of Jesus. Y en la base del triángulo es ese dedo penetrando el costado de Jesús. Was that insolence? habrá sido insolencia? Does that finger show a lack of faith? ¿Será que el dedo demuestra una falta de fe? Does it show a desire to build a stronger faith? Mostrará el deseo de construir una fe mayor. Is the search for physical evidence something to be condemned? ¿Será que la búsqueda de evidencia física algo digno de condenar? Or is it something to be encouraged? O será and if the finger of Thomas y si el dedo de represents a form of skepticism and empiricism, representara una forma de escepticismo o empiricismo, how did Jesus deal with it? How did Jesus deal with it? The issue that we are going to talk about this afternoon. del tema que, que abordaremos esta tarde. Es conflict el conflicto percibido entre la fe y la ciencia. En la cultura contemporánea occidental we have this of a conflict, conflict faith and tenemos la noción de un conflicto que se lleva a cabo entre la fe y la ciencia. Usually, faith is presented as an obscurantist force. la fe se presenta como una fuerza del opposing the progressive, illuminating advance of science. En con el, el avance progresivo de la ciencia. The, the classic chapters in this narrative. Eh, los capítulos clásicos de esta narrativa incluyen a Galileo Galilei y su choque con la Iglesia Católica, the Age of la época del alumbramiento and finally, uh, Darwin. y finalmente Darwin. Por lo tanto, la, res, la pregunta que procuraremos responder esta tarde is, can these two really es, es: ¿Será que estos dos mundos en realidad podrán coexistir? Is the only possible way? ¿Será que el conflicto es la única forma posible? En primer lugar, debemos establecer algunas definiciones. What is faith? ¿Qué es fe? ¿qué es Y a la misma vez, ¿qué es ciencia? If we want to understand if they go to, can go together, first we need to know what they are. En primer lugar, antes de saber si pueden coexistir, debemos saber lo que es. And it's not that simple to give a definition. Y no es algo sencillo dar una definición. There is a whole discipline of philosophy that tries to explain what is science. Hay toda una disciplina en la filosofía que procura definir lo que es ciencia. So we will just use some informal definitions. Utilizaremos entonces algunas definiciones no formales. En esta charla, al utilizar la palabra fe, I mean a worldview based on biblical revelation. me refiero a una cosmovisión basada o fundamentada en la revelación bíblica. Y al utilizar el vocablo ciencia, me refiero a una metodología. Eh, hablo acerca de una metodología that only uses to find and que utiliza solamente una realidad empírica para encontrar y entender la realidad. So, here's the y aquí viene la pregunta: ¿Podemos abrazar tanto el punto de vista bíblico como el estudio del mundo natural? World? Podremos sostener tanto la cosmovisión bíblica y adoptar a la misma vez la práctica de la ciencia? no? ¿Qué dicen ustedes? Sí o no? Es eh? <laughs> difícil, verdad. ¿Será que me quedo de este lado o del otro? Well, uh, I I can understand you because if it wasn't difficult we wouldn't have this talk, right? We wouldn't need congresses on creationism, right? No un sobre el so it can be yes, but it can also be no, maybe. So I'll try to go over with you on some reflection to go deeper. trataremos de profundizar con algunas reflexiones. Iniciemos con las buenas nuevas. Generalmente dicen primero dame las malas nuevas, las malas noticias. But the topic is about conflict so we're going to try to zoom in the conflict later. Vamos, el tema tiene que ver sobre conflicto, así que vamos a enfocarnos en el conflicto después. So Iniciemos pues con las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que la fe does not exclude an ex experiential component. no excluye el componente experimental. faith does not mean absence of empirical evidence faith is based on a core of truth La fe se basa sobre la médula de la verdad. events. Re, la realidad, los eventos. Jesus really came to earth. Jesucristo en realidad vino a este mundo. Dios hizo este mundo. God really exists. Dios existe de verdad. Porque si esto no fuera la realidad. Oh, then we would really be chasing wind and, and figments of the imagination. Entonces estaríamos persiguiendo el viento y los figamentos de la imaginación. But if these realities interact with us, pero si estas realidades interactúan con nosotros, and interact with our world, y también con nuestro mundo, the trace that they leave through this interaction, aquellas huellas que deja a través de esta interacción, become a foundation to build our faith upon. llegan el fundamento sobre el cual construimos nuestra fe. Look at the testimony of the apostles. Observen el testimonio de los apóstoles. Veamos, por ejemplo, Juan. Lo que era desde el principio. ¿Eh? You can read that one. Okay. Lo que era desde el principio. Lo que hemos creído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. What kind of evidence is he talking about? ¿De qué tipo de evidencia está hablando? Él nos procura decir, yo lo vi, yo lo toqué. Trying, trying to really Le estoy diciendo, pasó, yo lo toqué. La fe no es una invención, está basada en la realidad. And it's not just John. Y no es solamente Juan. You can look at peter veamos lo que dice pedro you like peter very much y las personas que son católicas les gusta mucho pedro así que veamos lo que dice pedro no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro señor jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad says.

And at the same time from a scientific perspective. A la misma vez, desde la perspectiva científica, there are many things that we can do in science. Hay tantas cosas que podemos hacer con la ciencia. They are completely independent from your faith background. Totalmente independientes de un trasfondo de fe. There's so much chemistry that we can do. Hay tanta química que podemos hacer. So much physics. Tanto que tiene que ver con la física. We can do experiments, we can make measurements and it doesn't matter if i am adventist or muslim or hindu. so it, it's not true that faith and science go in conflict. no es verdad que la fe y la ciencia en conflicto. we can do a lot of science without having conflict. so you see, it's like there is a wide approach where there are areas with no overlap hay una aproximación bastante amplia con áreas que se sobreponen there are domains where the two disciplines are sovereign hay dominios sobre los cuales ambas disciplinas son soberanos where science really doesn't have much to say about theology donde la ciencia no tiene mucho que decir respecto a la teología Y a la misma vez, donde la teología no tiene mucho que decir respecto a la ciencia. Y por eso, el depender solamente en uno de los reinos, de los dominios y no incluir el otro, pareciera ser una limitante innecesaria. Another good news is that there have been and there are many great scientists. Hay otra buena nueva que es existen muchos científicos muy buenos that are also people of faith. Que también son personas de fe. So here's just a few quotes from a scientists of the past. Tenemos algunas de las citas de algunos científicos del pasado. Pasteur, Pasteur, Faraday, Faraday. You want to translate the quote maybe, or? Dice este mientras más estudio la naturaleza más me quedo asombrado sobre el trabajo o la obra del creador dice pasteur el dedo de dios dice faraday el libro de la naturaleza que tenemos que leer fue escrito por el dedo de dios And there's also contemporary scientists. También tenemos científicos contemporáneos. On the left, a quote from a famous physicist. Aquí tenemos uno de un famoso un, fis, un físico famoso. And then a cosmologist to the right. Y otro a mano derecha un cosmólogo. So it is possible for these two worlds to coexist in Así some way. Así que es posible que ambos mundos coexistan. But now we have to start to talk about the bad news. Pero ahora veamos las malas nuevas. Indeed, there is tension that emerge. En realidad, emerge de todo esto algo de tensión. In the historical sciences, for example. En las ciencias históricas, por ejemplo. When we try to build a reconstruction of what happened in the past. Al procurar eh, reconstruir el pasado, So it's not completely true that the two don't overlap. Así que no es completamente verdad que las dos no se superponen. There is an area of intersection where where each one is making claims. Hay unas una pequeña área de intersección donde cada quien dice ser la verdad. And these claims might not go in the same direction. Y estas este no siempre van en la misma dirección. Moreover, además Even from a biblical perspective, aún desde la perspectiva bíblica jesucristo pareciera mostrar que la fe no solamente on debe depender en la evidencia empírica qué es lo que le dijo jesucristo a tomás jesús le dice le dijo porque me has visto tomás creíste bienaventurados los que no me vieron y creyeron así que me dice, les dice you, you está bueno because you saw me. creíste porque me viste sin embargo hay un elemento de fe que trasciende la posibilidad de ver habrán personas que creerán en mí aun cuando no me hayan tocado indeed, the conflict between biblical revelation y en realidad, el entre la and the biblical worldview y la and current understanding of science is real. we have sometimes we ask ourselves, why don't you reveal yourself, god, in a better way so everybody can believe you? En ocasiones nos podemos preguntar a nosotros mismos, Dios, ¿por qué no te revelas en una forma más plena para que todo el mundo crea en ti? Have you ever that? ¿Nunca se te ha pasado por la mente? Dios mío, ¿por qué no escribes ahí en el cielo, existo? Well, in reality, it's en realidad ya pasó. When came, Cuando Cristo vino, él era físico era una, un ente físico some believed, algunos creyeron en él and some didn't y otros no así que una evidencia empírica no va a ser la diferencia In fact, John, y en realidad leemos también aquí en juan en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él pero el mundo no le conoció I want you to Take in the depth of this verse quisiera que profundizaran más bien en, en, internalizaran la profundidad de este versículo he was in the world estuvo en el mundo And he had made the world él fue quien hizo el mundo the one who made Us was with us. Aquel que nos creó a nosotros estaba, estuvo en nuestro medio. But we did not know him. Pero no le conocimos. So there is a possibility for conflict. Existe la posibilidad de conflicto. So how do we solve that tension? Cómo poder solucionar esta tensión? And different people have suggested different models to solve the tension. Diferentes personas han sugerido modelos distintos. So one, for example, is called the non-overlapping magisteria. So NOMA stands for non-overlapping magisteria. Así que este, NOMA significa o representa magisterios no sobrepuestos. That means that basically we have to keep faith and science separate. Eso Básicamente significa que hay que dejar que la fe y la ciencia permanezcan separados. Porque ambos tienen que ver con diferentes temas. Uno se ocupa de Dios y la metafísica. Y el otro se ocupa del de universo material. Or another approach, a softer approach, una más suave? would say, "Well, they are both interested in the same subject." Dicen, bueno, They are both interested in reality. Ambos se interesan en la realidad. But they ask different questions. Pero postean o plantean diferentes preguntas. They ask non Hacen preguntas que no se traslapan. Y es lo que pensaba Galileo Galilei. La Biblia te dice cómo llegar al cielo. And tells you how the go. Y la, eh, la ciencia te dice cómo es que van los cielos.

and biblical revelation therefore is is inferior to it por lo mismo la revelación bíblica es inferior a la ciencia everything that is written here todo lo que está escrito aquí en este libro must be tested and filtered through the scientific method debe probarse y filtrarse a través del método científico or we can have uh, the opposite approach or También podríamos tener la aproximación opuesta. Where we give to donde se le da la prioridad a las escrituras. We give to le damos la prioridad a la revelación bíblica. Esta es la fuente de conocimiento infalible. So science can provide complementary knowledge. Por lo mismo, la ciencia puede traer eh, conocimiento complementario. Pero cuando entramos en desacuerdos, le damos prioridad a las escrituras. Y como adventistas, realmente nos ubicamos en esta aproximación. Now, what would be the ideal interaction? Ahora, ¿cuál será la ideal? The ideal would be no conflict, right? El ideal sería ausencia de conflicto, ¿qué no? And I call this model the harmonious testimony. Y a este modelo le he denominado el testimonio armonioso. Voy a citar un poquito a de White en el libro la educación describiendo este modelo. Dado que el libro de la naturaleza y el libro de la revelación llevan la impresión de la misma mente maestra, no pueden sino hablar en armonía. Por diferentes métodos y en diferentes idiomas dan testimonio de las mismas grandes verdades. La ciencia siempre está descubriendo nuevas maravillas, pero ella no trae de su investigación nada que, correctamente entendido, esté en conflicto con la revelación divina. El libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente. So we have also another passage here if you want to read. This. Vamos a ver otro pasaje eh, inmediatamente. Toda verdad, ya sea en la naturaleza o en la revelación, está de acuerdo. Notamos varios elementos interesantes en este pasaje. So the why there is no conflict, hay no conflict, hay, hay un asunto donde no hay conflicto. Because they both come from the same mastermind. Siendo que por lo que Ambos provienen de la misma mente maestra. There is also the concept of reciprocal influence. También existe el, el elemento de la influencia recíproca. You see how it says, se iluminan mutuamente. Ahí verán como dice, se iluminan mutuamente. También se reconoce las diferencias de los métodos y el idioma por diferentes métodos en diferentes idiomas. Uh -huh. Anyway. We don't experience that all the time, right? Así es. Y no lo experimentamos todo el tiempo, ¿verdad? We experience conflict. Experimentamos at times conflicto en muchas so, ocasiones. What is the problem? Where are the risks? Así que dónde están los problemas? ¿Cuáles son los riesgos? What are the risks that bring this tension in? ¿Cuáles son los riesgos que traen esta tensión? The first one we can call it the incorrect understanding. El primero le podríamos denominar la comprensión este, inadecuada For both domains. para ambos dominios. Así que podemos leer los dos pasajes que señalan este elemento. El libro de la naturaleza y la palabra escrita no están en desacuerdo. Cada uno arroja luz sobre el otro. Entendidos correctamente nos hacen conocer a Dios y a su carácter y enseñarnos algo de las leyes sabias y benéficas a través de las cuales trabaja. Y el segundo dice, cuando la Biblia hace declaraciones de hechos en la naturaleza, la ciencia puede compararse con la palabra escrita y con una comprensión correcta de ambos siempre demostrará que están en armonía. Do you notice that phrase? Notamos esa frase. When are they in harmony? Que estarán en armonía. Entendidos correctamente. Así es. O con una comprensión correcta de ambos. So always understanding. El problema radica en que no siempre tenemos una comprensión correcta. And this is true. For our understanding of Scripture. Not because the problem is with Scripture. But the problem is with us. Sino que radica en nosotros, as we try to understand Scripture. Al tratar de comprender las escrituras. And the same thing happens in science too. Because there are many levels in which we can misunderstand. Porque hay muchos niveles en los cuales podemos malentender. Por ejemplo, at the level of that occur, en el nivel de los procesos que se llevan a cabo. There might be that we or hay, podrían haber algunas singularidades que no hemos observado, no hemos experimentado. So y entonces podríamos cometer errores a ese nivel. And when processes occur, they leave a record. Cuando los procesos se llevan a cabo, dejan un registro. But there can be in the Sin embargo, podrían existir limitantes en ese registro. Not that has has left a no todo lo que se llevó a cabo dejó su registro. And then, when we observe the record, y al observar el registro, we have limitations, methodological limitations in observing. También hay limitaciones, algunas limitaciones metodológicas en la observancia. And then, finally, when we interpret our observations, y finalmente, al interpretar lo que estamos observando, we also have limitations in terms of our cultural conditioning of how we interpret. También podríamos tener limitaciones respecto a la, al entorno social de cómo comprendemos. So to try to avoid this problem of wrongly understood. Así que tratando de evitar el problema de mal entender. Dr Brand has suggested a model of interaction between these two realms. El Dr Brand ha sugerido un modelo de interacción entre ambas realidades. So we see that every realm is separate, has its own methodology. Entonces vemos que cada uno de los de los este ámbitos tiene su propia metodología y su propio rango. We don't use science to understand the hermeneutics of scripture. No utilizamos a la ciencia para entender la hermenéutica de las We establish hermeneutical principles from scripture itself. Establecemos los métodos hermenéuticos de la misma escritura. And also we don't use biblical passages to make experiments or evaluate experiments. Tampoco utilizamos los pasajes bíblicos para evaluar los experimentos. Each domain has its own language Cada dominio tiene su and when there is tension between the two. Y al existir tensión entre ambos. It's not that one will decide what the other has to say. No es que el uno va a decidir lo que el otro tiene que decir. But it can point to areas. Sin embargo puedes señalar diferentes áreas. Where each domain needs to do maybe more work. Donde cada uno de los dominios tiene que establecer o realizar más trabajo. So when I find conflict. Así que al encontrar conflicto. Maybe that is an area where i need to do more work. posiblemente esa sea un área donde debo esforzarme más in a my buscar. science or in my understanding of scripture. Ya me sé en la ciencia o en la comprensión de la escritura. a second problem that creates conflict. Otro un segundo problema que con, eh, crea conflictos es doing science without god. Es llevar a cabo ciencia sin dios. We can read this other passage here. Podemos, este, vamos a leer esto. Un testimonio armonioso, las especulaciones filosóficas frías y la investigación científica en la que Dios no es reconocido son una lesión positiva. If we start Doing science, si empezamos a hacer ciencia, a priori the possibility of God, excluyendo la posibilidad prioritaria de Dios, for sure we will have Seguramente vamos a enfrentarnos a un conflicto. Y este, el, el aspecto metodológico de esta aproximación se expresa aquí, en este excluyendo la posibilidad de Dios. Nosotros tenemos un compromiso previo, un compromiso en el que con el materialismo. Estamos obligados por nuestra adhesión a priori a las causas este, materiales materiales a, sí. eh, materiales a creer en Crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que produzca explicaciones materiales, no importa cuán contrario a la institución intuición. No, intuición, no importa cuán desconcertante para los no iniciados. Además, el materialismo es absoluto porque no podemos permitir un pie divino en la puerta. Apelar a una deidad omnipotente es permitir que cualquier momento de las regularidades eh, de la naturaleza puedan ser rotas, por los milagros pueden ser, eh, por, pueden suceder. Pueden suceder. Entonces, ves, dice que que el la cita está diciendo o no está hablando acerca de que hay que tener un compromiso con este. Materialismo. el materialismo. Así que esta elección metodológica, esta of or causes, la exclusión de lo divino en las causas no divinas, hace imposible que reconozcamos la actividad de Dios en el universo. A third area that can generate conflict Una área que puede is the approach of wanting to test scripture with science. To give priority to the empirical tool as a critical instrument to, to attack scripture. Algo para poder atacar a la escritura. We can read this passage. Nos dice el siguiente pasaje: La Biblia no debe ser probada por las ideas de la ciencia de los hombres, pero la ciencia debe ser puesta a prueba en esta norma infalible. Vemos que la aproximación presenta la escritura como el fundamento. Stand, starting from this foundation, we discover harmony. Y empezando desde este, este fundamento, descubrimos la armonía. But if we do not this Sin embargo, si no escogimos, si no elegimos este fundamento, conflict. experimentaremos conflicto. Entonces, luego el último elemento es la, es la falta de conocimiento de las limitaciones humanas de el reconocer el las limitaciones humanas. Por ejemplo, si no escogemos, si no elegimos las escrituras como fundamento, si vemos que la revelación no es un fundamento sólido, ¿Qué es lo que elegiremos como fundamento? Our thinking, our But, structure, structured thinking. Nuestra forma de pensar estructurada. Pero aquí tenemos una cita muy interesante que aborda este aspecto. Mm -hmm. Cuando se da consideración a las oportunidades de investigación del hombre, que breve, que breve es su vida, cuán limitada es su esfera de acción, cuán restringida es su visión, cuán frecuentes y cuán grandes son los errores de, en sus conclusiones, especialmente en lo que concierne los eventos pensados para aten, aten, antedatar ante datar la historia bíblica, que fue que ¿Con qué frecuencia se revisan y se desechan las supuestas deducciones de la ciencia? ¿Con qué profundidad el periodo supuesto del desarrollo de la Tierra aumenta o disminuye de vez en cuando millones de años? ¿Y cómo las teorías desarrolladas por diferentes científicos entran en conflicto entre sí? Considerando todo esto, deberíamos consentir en desechar esa afirmación de las sagradas escrituras tan grande en su simplicidad. Esta es una perspectiva sumamente moderna de she, la hermana White. Is saying, Be cautious. Ella nos están diciendo: tengan cuidado. Be cautious on what you're building your foundation cuídate en lo que estás eh, construyendo tu fundamento I say very she the of digo que es moderna porque ella entiende el concepto de la revolución científica miremos para atrás para ver cuán a menudo han cambiado los paradigmas en and, la ciencia Um, experimental science and historical science. Ella también conoce las diferencias desde la ciencia experimental y este la empírica histórica. Histórica, perdón. She histórica. especially is referring here to historical science. Y especialmente se está haciendo referencia a la ciencia histórica en este pasaje. So And she understands how, even there, there is a lot of uncertainty and change. Ahí y I encounter these limitations in, in my everyday experience. Me con estas limitantes en mi I find that I cannot comprehend everything that surrounds me. I think part of it is because maybe I'm not smart. <laughs> pienso que en parte es porque no tengo la inteligencia Pero para eso. Pero pienso que aún la persona más inteligente que jamás ha existido se ha encontrado, se ha enfrentado a este, este sentido de limitaciones. Dios es tanto mayor que nosotros. Y en mi particular, Geology. There are limits to how many rocks I can see. And there are limits to how many rocks have been preserved. There are limits about my understanding about what might have happened in the past. And there are limits about my understanding about what might have happened in the past. So when we consider this ideal. Cuando consideramos este ideal of this harmonious integration, de esta integración armoniosa and then we consider all the risks, y también consideramos todos los riesgos that can lead us away from this integration. que nos pueden alejar de esta integración armoniosa, What is the right balance, ¿cuál es el balance correcto que nos permite tener esta interacción? exitosa A balance is always made always made of two extremes two poles Un balance se establece de dos extremos de dos polos So I think that one pole Así que creo que uno de los polos es, to the value in the of es reconocer el valor de estudiar este el, este aspecto de, la cien, de las cosas de la ciencia. The study of us to el estudio de la naturaleza nos ayuda a predecir cosas, us to nos ayuda a administrar las cosas, Gives us inspiration. nos da inspiración, y mejor por comprensión. And from the biblical text we see that. Y del texto bíblico lo observamos. Even Jesus says you you should be able to make to understand the consequences from what you observe. Aun Jesucristo dijo debéis este entender las consecuencias de lo que observan. It's the first verse there in Mark. Hay que aquí vemos el texto de Marco que dice la higuera aprende de la aprender de la parábola cuando ya su rama está tierna. Y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Make predictions. Poden, pueden hacer predicciones. Make conclusions based on what you observe. Sacar conclusiones basados en las cosas que se observan. Or the psalmist tells us that he is considering. the work of God. Y el salmista no, nos dice que él considera la obra de Dios. So we are called to consider. Se nos invita a considerar. And this passage in Romans also has been already mentioned. Y ya se ha mencionado este pasaje de Romanos. That there are qualities about God. Que hay cualidades acerca de Dios. His power, su poder that can be perceived through this. Que the se study puede percibir nature. de esta manera. So what is the other pole? Así que, ¿cuál es el polo puesto? To have that balance Como para establecer este balance, the other pole is to be able to recognize that God is greater than us, that we have limitations. otro polo es que Dios es tanto más que nosotros, que That we are called to be humble in our journey. Se nos a ser humildes en nuestra jornada. And this passage of Ecclesiastes, I think, really embraces that balance. Y este pasaje del Ecclesiastes lo aborda todo lo que hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que este alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Así que encontramos el balance, se nos da el gozo del descubrimiento. We have even dado, been given the thought of eternity. Se nos ha este, dado el, la, la, el pensamiento de lo que está sucediendo. Sin embargo, ¿podremos comprender a Dios desde principio a fin? ¿Podemos entender a Dios en nuestra mente? something that transcends us hay algo que nos trasciende nuestro pensamiento so when we lose this balance al perder este balance then there are two extremes tenemos dos extremos the first extreme el primero when we do not keep this humbleness cuando no mantenemos esta humildad is to experience science without god esto es experimentar la ciencia sin dios and notice that these are the two Temptations. Y nótese que estas son las dos tentaciones. original Las dos tentaciones originales. original Las dos mentiras originales. Que encontramos en el jardín del Edén. first La primera mentira es. you si hacéis esto, you will be Seréis como Dios. No necesitas a Dios. your own. Puedes caminar sobre tus propios pies and you will never die. y nunca morirás. So that's the promise of science without God. Esa es la promesa de la ciencia sin Dios. There is no need for God. No hay necesidad de Dios. We can do it on our own, podemos hacerlo por nosotros mismos. And we will be y seremos inmortales. What is the other extreme? ¿Y cuál es? El otro extremo es negar el valor del descubrimiento. Is the approach that sees science as something dangerous. Es la aproximación que percibe la ciencia como un peligro. Is something tabú. Es un tabú. Y so esto también fue parte de la mentira original. Notice cómo Satan es. Saying to Eve, como Satanás le dice a Eva. What? God told you that you cannot eat from any tree of the garden. ¿Qué? A poco Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín. See, God doesn't mm. want you to learn. Es que Dios no quiere que sepas. God que aprendas. doesn't want you to try. Dios no quiere que hagas la prueba. God doesn't want you to discover. Dios no quiere que descubras. So when we lose these two Así que al perder estos dos balances. then we run into problems nos topamos con problemas but if we don't pero si no lo hacemos Then we are able to maintain a balance Entonces podremos mantener es establecer un balance. And we can become ambassadors y llegamos a ser embajadores of a positive approach. De, un, de una aproximación positiva. We can become models of a life that includes podemos llegar a ser el modelo de una vida que incluye armoniosamente aspectos de la ciencia y la fe. In fact, science can become an opportunity to connect with God. La ciencia puede llegar a ser una oportunidad para conectarnos a Dios. Science can become a bridge to relationship. Puede llegar a ser un puente para las relaciones. And we can even experience A communion with God while we do science. Y también podríamos llegar a experimentar una comunión con Dios mientras hacemos ciencia. Estas ideas también se expresan en el espíritu de profecía. Leemos, las investigaciones científicas abrirán las mentes a la realidad del vasto campo del pensamiento y la información. Verán a Dios en sus obras y no lo alabarán. But, pero We have to do it with God. lo tenemos que hacer junto con Dios. We do without God. No podemos hacer ciencia sin Dios. Because, oh, notice the second, porque, dice la segunda, only, únicamente bajo la dirección del omnipotente podremos llegar a pensar lo mismo que Él cuando estudiemos sus obras. So to experience that connection, para experimentar esa conexión we have to start with this foundation. tenemos que iniciar con este fundamento And then as we discover in science, y el, en la medida que descubrimos en la ciencia we encounter God. nos encontramos con dios in spite of this model of harmonious integration, a pesar de este modelo de integración there are times in my life, Momentos en mi vida, and I'm sure in the life of of you, y estoy seguro que en la vida de cada uno de ustedes también, where we don't have all the en la que no tenemos todas las respuestas. And that this of tension, y nótese que este esta concepto de tensión between faith and evidence, entre la fe y la evidencia empírica does not apply just to science no es fe no es aplicable solamente a la ciencia y It la fe. Can apply to other of your life. También es aplicable a otros aspectos de tu vida. Quisiera compartirles un pasaje que me ha ayudado mucho. Y este And this is the passage of when Jesus tells the apostles to fish in daylight. Y es el pasaje cuando Jesucristo le dio la indicación a los apóstoles que tiraran las redes a la luz del sol. So they have been fishing all night, habían estado pescando toda la noche. They have been really hard, tratando arduamente. And then Christ come, y llega Jesús. And he says, y les dice: este, Boga, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y ahora, Pedro. Is facing a dilemma. Se enfrenta con un dilema. Porque él sabe y su experiencia le asegura que no va a funcionar. He is experiencing a conflict. Él experimenta un conflicto. And so, notice his answer. Y nótese su respuesta. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y nada más nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Why did Peter decide to do that anyway? ¿Por qué es que Pedro why did he decide to throw the nets? ¿Por qué es que Pedro decidió hacerlo? De igual manera, de echar sus redes. Sabiendo que la evidencia le decía que no había posibilidad. Why? ¿Por qué? Because he trusted. Porque confió. He trusted the word of Christ. Confió en la palabra de Cristo.

Notice that this doesn't mean being ill -informed. Nótese que esto no significa que estás desinformado. This mean denial of the issues. Esta elección no es una negación a las situaciones. Por lo contrario, es una elección bien informada. Notice que Peter says. Que Pedro dice, we have worked all the night, Lord. Hemos trabajado, Señor, toda la noche. We know what we are talking about. Sabemos lo que te estamos I, diciendo. I know very well where the issue is. Yo sé dónde está el problema. But Pero, see, that is the word that makes the extra step. Esa es la palabrita que te ayuda a dar ese paso adicional. But I trust you, pero puesto que confío en ti, I will jump beyond. voy a ir más allá. That we y creo que es esta la actitud que nos ayuda a descubrir cosas que no esperaríamos descubrir. The promise that we receive in this episode, la promesa que recibimos de este episodio es que tomamos este viaje de fe. We will receive a great reward recibiremos una gran recompensa. That was the biggest catch that they ever got. Y esa fue la pesca más grandiosa que jamás habían hecho. We can read the of that y podemos este, leer el resultado este, por la pesca. Okay. Por la pesca que habían hecho, el temor le había apoderado de él y todos los que estaban con él. It was an catch. Una pesca milagrosa, increíble. So in spite of the area of tension, Así que a pesar de la tensión, hay tanto que da testimonio, testifica la gloria de Dios como creador en la manera en que está revelado en la Biblia y tú y yo. Se nos ha dado el gozo de compartir esta verdad con los demás. ¿Y ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis 14:7? Es parte del mensaje de los tres ángeles. Es parte de lo que se te ha confiado: adorar. The Creator, al creador, the one who made, aquel que hizo, the heavens, los animales, and the earth, los cielos y la tierra, and the seas, y los mares, and all that is in them, y todo lo que en ellos and hay, and the fountains of the great deep, y las fuentes de la profundidad. This is a message, este es un mensaje, and it's a model. A la misma vez es un modelo que satisface, purpose, que nos llena la vida con propósito y nos trae propósito, la luz y la verdad a nuestra existencia. Amén.